Hola chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Vale, os comento alguna cosita de novedades. En el momento en el que acabé la grabación del anterior vídeo, me fui a recoger algunos cuantos anillos para comprobar a ver si eran siempre los mismos o no. Y resulta que uno de ellos, pues me salió el anillo verde. Vamos a ir a verle, os le enseño enseguida y os comento lo que voy a hacer en este vídeo. Vale, he estado mirando un poquito información en internet. Vale, pues aquí tenemos el anillo verde, el número 10, verde, que es uno de los mejores también, muy bueno. Daño de espada aumenta en un punto y el daño sufrido disminuye en un punto. Vale, nos faltan un total, os comento un poco la situación. Nos faltan 4 anillos de conseguir en este juego, uno de ellos el de las 10.000 rupias y 3 anillos que se consiguen o por encuentros con Maple o por las semillas gasa. Los 3 anillos que nos faltan en esta partida son de nivel 3 de rareza, que lo he estado comprobando en guías que he estado mirando y tal. Estos anillos de rareza 3. Es raro que nos los suelte Maple. Aparte que ya sabe, ya os he comentado en vídeos anteriores cómo conseguir encuentros infinitos con Maple para sobre todo encontrar la pieza de corazón que tiene ella. Ahora lo que vamos a hacer es intentar una especie de medio truco para farmear los anillos de las semillas gasa. Lo primero que necesitamos es el anillo de propio gasa. Este anillo lo que hace es que las semillas crezcan en los árboles a los 20 enemigos derrotados. Y luego otra cosa que vamos a necesitar son 16 semillas gasa en nuestro inventario. Por estas 16 semillas diréis, joder, ¿cuántas semillas ha conseguido? Te habrás gastado una pasta en rupias. No las he conseguido con rupias, las he conseguido en el mercado del pueblo del mundo de los Subrosios, farmeando semillas esencia en el Deku cerca del Palacio Moblin. También tenéis donde se encuentra exactamente en los vídeos, pero de todas formas os voy a indicar en el mapa dónde está exactamente. A ver, este sería. Se encontraría exactamente aquí, en este punto, ¿vale? Es donde se encuentra el Deku que te rellena el saco de semillas. Vais allí, volvéis al mundo de los Subrosios, farmeáis una buena cantidad de minerales, para lo cual también es conveniente tener el anillo este verde de la alegría, que nos duplica por dos los minerales que excavamos, y vais farmeando semillas. Yo he tenido que hacer este proceso 8 veces. Ir al punto de Holodrum, conseguir la que nos rellenen el saco, porque claro, solamente nos van a dar 50 semillas esencia. Como son por un intercambio de 100 trozos de mineral con 20 semillas esencia, cada vez que vayamos al mundo subroso podemos conseguir dos semillas gasa. Pero una vez hayamos completado el proceso 8 veces, ya tenemos las 16 semillas relativamente fácil. Yo creo que en una hora o menos lo tenéis hecho ya. Segundo paso. Una vez hayáis tenido estas 16 semillas, tendréis que ir a los 16 lugares que ahora os diré exactamente en este vídeo dónde están. ¿Vale? Los 16 lugares para plantar las semillas. Solo hay 16 lugares para plantar semillas en todo el juego. Tanto todos los lugares escondidos como todos los lugares. Tanto todos los lugares que nos vamos a ir encontrando por el camino. Voy a poner un segundito una cosa para tenerlo aquí a mano. Vale. Tengo ahí la chuleta donde están los 16 lugares, aunque ahora mismo os indico yo dónde están. Vale, empiezo por aquí, por el sur. Este es el primero. ¿Vale? Cerca del cementerio hay una. Como veis, tengo ya una plantada. Lo conveniente es tener 16. Yo te he conseguido 32. ¿Vale? 16 que voy a recoger y voy a volver a plantar. Aquí está el primero, en el cementerio. El número 2 se encuentra aquí en el desierto.
El número 3 se encuentra en este punto, en la casa del alcalde, en la ciudad del principio. El número 4 se encuentra... A ver, aquí está. A la salida del pueblo al norte. Un cuadradito debajo de la raíz nudosa. Ahí se encuentra el cuarto. El quinto se encuentra aquí abajo, en el pantano Spool, al sur. Y luego, si subís un poco arriba, aquí estaría el sexto. En este punto. El séptimo se encontraría aquí, en este punto. El octavo, aquí. El noveno, en este punto. El décimo, en este punto de aquí. Ahora ya vamos al norte. Aquí tenemos el número 11, el número 12, el número 13, el número 14, el número 15, aquí, y por último el número 16. Estas son las 16 ubicaciones en todo el mapa donde se encuentran las semillas. Si necesitáis parar el vídeo para saber exactamente dónde están y haceros una especie de mini mapa en un papel o aparte, pues perfecto. Pero yo creo que conforme vayáis moviéndoos por el mapa, lo vais a encontrar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya os he dicho dónde estaban las localizaciones. Ahora, lo que vamos a hacer es... Punto número 1... Vamos a ir a por la primera local, por la primera semilla. Como la tenemos por aquí cerca, la vamos a equipar con la semilla Pegaso y la espada, para ir rápido. A por ello. Donde podamos ir con la semilla Tifón, estupendo. Donde no podamos ir con la semilla Tifón, pues directamente vamos a ir corriendo. Como la del cementerio se encuentra corriendo, pues nada, vamos para allá. Otro dato importante, una vez hayáis plantado las semillas, recordad, debéis equiparos la semilla gasa, vencer a 20 enemigos para que crezcan. Y ya tenéis las semillas que han crecido. Más cosas a tener en cuenta. El contenido de las semillas gasa varía desde 5 corazones, un hada, una poción, 200 rupias, la pieza de corazón que nos dan y un anillo mágico. Vale. Ahora, más cosas. Una vez hayamos vencido 20 enemigos, el contenido de estas semillas varía en función de el número de pantallas que hayamos pasado, de si hemos utilizado la espada al aire o no, de si hemos roto hierba, si hemos matado más enemigos. Todo eso varía, ¿vale? Así que si os sale, por ejemplo, 5 corazones, vamos a comprobar ahora, Lo primero que vamos a hacer antes de empezar a recoger las 16 semillas es guardar el juego. Importantísimo este paso. Y ahora lo conveniente es tener un emulador, porque ya hemos hecho una partida guardada del comienzo, o en el mismo emulador podemos hacer una partida guardada del comienzo. Y luego otra partida en la que vamos a ir mirando lo que tiene cada una de las semillas que vamos consiguiendo. A ver qué hay dentro. 5 piezas de corazón. Bueno, perfecto. Vamos a ver si nos vale para lo que vamos a hacer. ¿Qué es? Damos unas cuantas veces aquí al aire. Y a ver qué nos toca. Un anillo. ¿Veis? Ha cambiado el contenido. Importante lo que os he comentado. Ahora, ¿qué hacemos? Volvemos otra vez para atrás y plantamos una de las semillas que tenemos. Nos vamos a la siguiente. Vamos a ver... Vamos a coger las semillas Tifón para intentar hacerlo lo más rápido que podamos. Nos vamos a ir a por la segunda, que está, como os he comentado, en el desierto. Matamos unos cuantos enemigos que nos encontramos por ahí.
Yo ya he vencido a los 20 enemigos, pero no está de más que vosotros, pues bueno, pues, vencerles también, ¿no? ¿No? No pasa nada. Uy, qué torpes estamos ahí. Bueno, vamos a por la segunda. Luego, cuando terminemos, os comento por qué hemos hecho una partida ahora. En el mismo save stage del principio, hacemos otro save stage. Miramos a ver qué hay dentro. Un anillo. Perfecto. Vale, pues nos vamos para aquí arriba, nos vamos para abajo y volvemos a plantar otra semillita. Cogemos semilla tifón y nos vamos al pueblo de Orón. Y nos vamos a por la tercera. La tercera la tenemos relativamente cerca porque está aquí al lado de la casa del alcalde. Ahí está. Hacemos un save stage. Perfecto. A ver qué tiene. Un anillo. Muy bien. Nos vamos. Y a la derecha. Plantamos otra semillita. Nos vamos a por el cuarto. Este también está relativamente cerca. Que era el trozo de tierra que se encontraba al sur de la primera mazmorra, del primer templo, que es este de aquí. Vale, misma operación, hacemos un save stage. Otro anillo, bien, ya tenemos cuatro. Y plantamos otra. Muy bien. Ahora nos vamos a por el siguiente. El siguiente anillo. Vale, está por aquí cerca. A ver si... No, esta zona es... Está por aquí cerquita. Ahora vamos a por él. He estado haciendo muchas pruebas. He estado repitiendo a ver cuántos anillos diferentes hay de cada semilla. Parece ser que los anillos que nos toque depende de dónde lo hayamos plantado, es decir, ahora es... ¿cómo explicarlo? Por ejemplo, los anillos que nos tocan en el trozo de tierra del alcalde son diferentes a los anillos que me voy a encontrar, por ejemplo, en esta semilla. Y luego, si guardáis en... Si guardáis, por ejemplo, e intentáis repetir varias veces, pues dependerá de... ¿Veis? Una poción. Bueno, pues no pasa nada. Ponemos Load Game. Ahí está. Hacemos aquí unos cuantos... tal. Y un anillo. Muy bien, pues ya está. Nos ponemos por aquí atrás. Y plantamos otra semilla. Uy. Bien, ahora, ¿dónde nos vamos a ir? Cogemos esto y nos vamos aquí. Al pantano Spool, por ejemplo. Aquí hay dos semillas más. Vamos, dos... Sí, dos semillas. Muy bien. Nos vamos a poner la de abajo, por ejemplo. Esto lo grabo para que veáis exactamente dónde están todas las ubicaciones de las de los trozos de tierra. Y luego, pues porque es conveniente que también... veamos después lo que ocurre con las semillas. Vamos a guardar aquí. Bien, hay un anillo. Aquí, por ejemplo, en esta nos dieron... plantamos otra. Nos dieron el anillo de rock. Nos dieron el azul de la alegría. Varias veces.
porque yo he ido en cada uno de estos árboles y he repetido el proceso hasta 5 veces con una misma semilla para ver si variaba o no variaba. Bueno, eso también lo hemos grabado. Ahora nos dirigimos aquí, nos metemos en esto, tenemos que pasar un poco por aquí. A ver, quitamos esto. Bueno, sé que es un poco lioso estar con ciertas cosas, ¿vale? Para ir a los 16 lugares, pero una vez ya los tengamos, ahí está. Vale. Vamos a guardar para ver qué es lo que nos toca. Una poción, bueno, no pasa nada. Vamos a cargar. Hacemos así, unos cuantos tiros al aire. Y un anillo. ¿Veis? Ha cambiado. Importantísimo eso, ¿eh? Yo ese dato no le tenía. Y resulta que ahora que lo sé, pues bueno, pues nos va a ser un poquito más fácil que por lo menos nos toquen anillos constantemente. Vale, otra zona a la que tenemos que ir. Aquí. Vamos a ver. Bueno, aquí está Maple. Nos vamos a enfrentar a ella para por si acaso nos cae algún anillo así en plan Strangis. Bueno, nos ha dado ahí esa poción. Si os hace falta, pues la cogéis. Si no os hace falta, pues nada. Yo, bueno, la he cogido por cogerlo, porque ya la tenía. Aquí abajo tenemos otra semilla más. Vale, hacemos lo mismo, un safe stage. Y nos han dado otro anillo. Muy bien. Ponemos aquí otra semilla. Bueno, todo lo que estoy haciendo y esforzándome en el Oracle of Seasons será algo que luego no tenga que hacer en el Age, porque ya habré conseguido todos los anillos que se podían conseguir de estas maneras, tanto con Maple como en las nueces. Vale, aquí tenemos otra. Vamos a ver si conseguimos quitarnos a estos del medio. Vale, hacemos otro safe stage. Una poción, no pasa nada, porque lo que vamos a hacer es cargar el juego. Hacemos un poco así. Otra poción, bueno, no pasa nada. Volvemos a cargar el juego. Vamos a hacer algún tiro por aquí. Vamos a cambiar de pantalla, por ejemplo. Vamos a vencer a este otro. Nos movemos otra vez para abajo. Un hada. Nada, no pasa nada. Vamos a acabar también, por ejemplo. Voy a recoger eso. Y ahí está el anillo. ¿Veis? Ha cambiado haciendo diferentes cosas. Muy bien. Y nos vamos a por la siguiente. La siguiente es la número 10. Vale, vamos por aquí abajo, que es donde tenemos que ir. Vamos a por la número 10. Ya estamos llegando, estamos cerca. Muy bien. Vamos a hacer aquí un safe stage. Lo mismo. Y un anillo. Muy bien. Vamos a plantar. Y ahora nos vamos a Ciudad Hundida.
Aquí me parece que me quedaba otro. Antes voy a ir a por él. No, estaba por abajo. Aquí. Vale, vemos otro save stage. Bueno, sé que es un poco fastidioso. Un anillo. Muy bien, número 11. Nos vamos y volvemos a poner otra semillita. Cogemos tornado. Nos vamos a ciudad hundida. Venga, subimos arriba. A por la número 12. Ah, por aquí. Aquí arriba. Y aquí tenemos otro. Hacemos un save stage. Una poción, no pasa nada. Volvemos a cargar el juego. Hacemos un poco de así, al aire. Y un anillo. Perfecto, ya tenemos otro anillo más. Ponemos otra semilla. Y nos vamos. Vamos a ir hacia arriba. Hacia las montañas del Gorón. Aquí es conveniente cambiar. Ahí. Y poner la espada aquí en el B. Para vencer a todos estos peces. Bueno. Ya van quedando menos, ¿eh? Quedan solamente, me parece que, 4 más. No sé cuántas llevamos. Llevamos 12. Aquí arriba. Cambiamos aquí al otoño. Y nos vamos aquí. Vale, hacemos otro save stage. Después de ponernos la espada. Muy bien. Y un anillo. Perfecto. Nos ponemos por aquí. Y otra semilla que hemos plantado. Muy bien. Ahora nos dirigimos a la izquierda. Vamos a coger la pala. Y ahora entramos aquí en la cueva de los Gorón. Y nos vamos aquí a las escaleras para ir al piso de abajo. Y ahora tenemos una semilla hacia la derecha. Aquí. Hacemos otro save stage. Un anillo que nos llevamos. Volvemos otra vez para acá. Plantamos otra. Nos vamos aquí a la izquierda. Y aquí hacemos otro save stage. Tenemos otra. Un hada. No pasa nada. Vamos a cargar. Hacemos varios. Y un anillo que nos han dado. Volvemos a plantar otra más. Y ahora la siguiente.
se encuentra aquí. A ver si lo he contado bien. 6, 8, 10, 12, 14, 16. ¿Cuántas tenemos ya? Vamos a ver cuántas semillas ya he conseguido. Vale, vamos. Son 16 lugares. Nos equipamos esto. Nos vamos aquí arriba a las ruinas Tarn. Y aquí hacia abajo. Tenemos otra. Hacemos otro safe stage. Importante este árbol, recordadle, porque aquí fue donde encontré el anillo verde. Un anillo. Y pongo aquí esto también. Vale. Lo que no sé es que hay una cosita que voy a mirar. Primero, que hay algo que me escama un poquito. Y es una cosa que hay por aquí, que no sé si me falta una, pero vamos, yo creo que ya hemos hecho las 16. De hecho, tenemos 16 anillos y he plantado 16 semillas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco. Se supone que aquí me parece que hay otro. Ah, no. No, era este. Pero este es el que ya hemos entrado, ¿no? Restos del templo. Sí, sí, vale. Restos del templo. Debió de ser aquí a la derecha. Claro que me había yo despistado. Que era el del otro lado. Porque solamente cuento 16. 16 ahí. Vale, ya tenemos las 16. Tenemos los 16 anillos. Hemos plantado las 16 semillas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora nos vamos a la tasación. ¿Vale? A donde va Su, a la ciudad, a tasar los anillos. Importante, todos los anillos que nosotros ahora mismo tenemos en el inventario ya están establecidos, ya sabemos los que nos van a tocar. Por mucho que ponáis reiniciéis o no reiniciéis, os van a tocar siempre los mismos anillos, ¿vale? No van a cambiar. Eso como punto número uno. ¿Qué podemos hacer? Podemos guardar, para por si acaso, para que lo comprobéis, pero no van a cambiar. Ahora, si en estos 16 anillos nos toca alguno de los 3 que nos faltan, entonces lo que tenemos que hacer es guardar la partida. Si no nos tocan, nos guardamos la partida y con las 16 semillas que hemos vuelto otra vez a poner, pues las volveríamos a recoger. Venceríamos a 20 enemigos y vamos a recoger los anillos. Que no nos toca ninguno de los 3 que nos faltan, entonces volveríamos a la pantalla en la que hemos empezado a recoger los 16 anillos, en ese safe stage que tenemos cuando hemos empezado en el cementerio. Recogeríamos los 16 anillos, plantaríamos las 16 semillas y volveríamos a este punto a tasar los anillos. ¿Vale? Es por lo que he llevado yo 16 semillas, si no, no haría falta. Bueno, vamos a ver lo que nos ha tocado. Ya que lo tenemos, vamos aquí donde Basu, tenemos rupias de sobra, pues vamos a tasar los anillos. Tenemos 16 en total, nos faltan solo 3 por conseguir. Tenemos aquí el de Rock, suelo agrietado no se une, bueno, ya repetido, nos le come. Este es el de fuerza número 2, también lo tenemos repetido, nos le compra. Este es el de móvil, bueno, también lo tenemos repetido, nos le compra. Este sería el de móvil, lo tenemos repetido, nos lo compra. Vale, esto es la casa,
crecen mejores. Nos lo compra. Este es el de Maple. Lo tenemos repetido, nos lo compra. Este sería el de Like Like. Lo tenemos repetido, nos lo compra. Este sería el azul sagrado. Lo tenemos repetido, nos lo compra también. Otro de fuerza número 2. Lo tenemos repetido, nos lo compra. El de Zora, que lo tenemos repetido también, nos lo compra otra vez. Este es el verde sagrado, lo tenemos repetido, nos lo compra. Este sería el maldito, mitad de daño, va, lo tenemos repetido, nos lo compra también. Este sería el lanzador, nos lo compra. Este es el rojo sagrado, nos lo compra también. Este sería, bien, boomerang número 2, daño de boomerang por 2, perfecto. Este anillo no le tenemos, chicos, así que nos vale. Nos faltan 2. Significa el anillo, añadir a tu lista. Y este lo llamo de resistencia, inmune a las bombas propias. Lo hemos repetido, pues ya está, ya hemos tasado todos los anillos. Solo son útiles si se llevan puesto. Bueno, pues perfecto entonces. Lo que hacemos en este punto es guardar el juego, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer. Guardamos el juego, lo que pasa es que no sé... Sí, vamos a guardarle aquí, en el número 2. Y vamos a guardar el juego aquí en el propio juego. Guardar y continuar. Vale, ahora lo que tendríamos que hacer sería ir aquí a las ruinas Tarm. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a encontrar a enemigos de Like Like que van a salir constantemente y les vamos a poder vencer enseguida los 20 enemigos necesarios si tenemos equipada la semilla de gasa, que ahí está equipada. Muy bien, nos vamos aquí y vencemos a 20 enemigos. Uy, eso me lo digo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Perfecto. Ya tenemos todos los enemigos vencidos. Ahora voy a ir a por la última que he conseguido, que hemos puesto la semilla. Vamos a ir aquí, que ha sido donde hemos conseguido la última, para que veáis que ya están los... Bueno, vamos a hacer aquí un save stage de estos preventivos. Aquí mismo. Para ver si suelta algo Maple. Nada, no ha soltado nada, pues nada. Y ahí está. Esta fue la última que conseguimos y ya ha florecido. Ya la tenemos preparada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a guardar la partida porque ya hemos vencido a los 20 enemigos. Y ahora lo suyo sería empezar a conseguir otra vez las 16 semillas gasa para reponer cuando nosotros vayamos a irlas recogiendo. Lo dicho, si recogéis los 16 anillos, ya sabéis que vais a la semilla, si no os toca hacéis unos espadazos al aire para ver qué tal, o salís de la pantalla y volvéis a entrar hasta que os toque un anillo. Recogéis los 16, plantáis las 16 semillas gasa, vais a donde Basu y tasáis los anillos. ¿Que os ha tocado algún anillo como en nuestro caso, uno de los 3 que nos faltaban? Perfecto, guardamos la partida, vamos a por otras 16 semillas gasa, ya sabéis, rellenando el saco de semillas y farmeando los minerales para comprarlas en el mercado de los subrosios. Media hora, 3 cuartos de hora conseguir las 16 semillas fáciles. Si tenéis rupias, como nosotros en este caso tenemos 740, pues vais a donde la ciudad hundida y las compráis por 300 rupias, que al fin y al cabo no valen para nada más que para gastarlas.
Y nada, plantáis las semillas. Que os ha tocado un anillo, guardáis y volvéis a por otras 16. Que no os ha tocado ningún anillo, guardáis en uno de los safe stage una partida donde vayáis empezado a recolectar las semillas y empecéis desde ahí. Porque el anillo solo queda estipulado el que os va a tocar cuando lo recogéis. Dentro de las semillas pueden tocar distintos, ¿vale? Porque ya lo he hecho yo varias veces. Por ejemplo, he recogido de aquí de esta semilla 5 veces la misma, guardando y volviendo otra vez a cargar, y me han tocado varios anillos, ¿vale? Esta es importante porque aquí está el anillo verde, que es muy bueno. Y creo que en cada uno de los árboles te dan un anillo distinto. Lo que pasa es que no sé cuál es cuál. Por eso yo estoy recogiendo los 16 de todos. Vale, nos quedan 2 anillos por conseguir, chicos. Más el de las 10.000 rupias, que ese solamente es farmeando rupias, no tiene más. Ese le haré yo... Lo único que haré será conseguir rupias cavando, que ya os dije el truco donde se conseguían rupias azules gigantes, que son 100 rupias, cavando. O incluso podéis intentar conseguir rupias en las semillas gasa, que os dan 200 rupias... La rupia roja gigante son 200 rupias, con el doble del anillo de rupias os dan 400, a lo mejor lo hacéis más rápido así. Bueno, eso ya a vuestra elección. Bueno chicos, pues creo que esto es lo que quería mostraros. De momento voy a intentar este proceso con los 2 anillos que me faltan, que son también de grado 3, son también bastante complicados. Y nada, y espero que os guste lo que estoy haciendo. Me estoy esforzando por conseguir todos los anillos aquí en Oracle of Seasons, sobre todo de las semillas gasa y de maple, para luego cuando pase el juego al Oracle of Sages, al oráculo del tiempo, no me tenga que preocupar de este tipo de anillos y simplemente sea conseguir los que faltan originales de ese juego, exclusivos de ese juego. Y ya está, por mi parte todo, sed felices, disfrutad de la vida y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.